juega el dragón y no. Lo que va a hacer es en vez de izquierda a derecha, es derecha a izquierda. Yo sigo haciendo lo mismo, porque mi movimiento va desde una frontera, partiendo la línea central, hasta la otra. Debo de interceptar cualquier ataque. Entonces, yo hago lo mismo. Esta hasta la frontera. Esta hasta la frontera. Esta hasta la frontera. Y esta hasta aquella frontera, importante. Aunque venga este brazo, barro hasta aquella, por si acaso hubiera venido del otro. Y vuelvo a mi sitio. Uno, dos, tres y cuatro. Hasta la frontera. Hasta la frontera, hasta la frontera, hasta la frontera. Yo hago lo mismo, salto. Que me mantenga fuera, es lo que estamos haciendo ahora. Estos son los pasos que he hecho. Voy a estar siempre fuera de su ataque y fuera de un posible segundo ataque. Él va a necesitar un paso para venir. A la vez, voy a ir usando mis manos, voy a hacerlo despacio. Entonces, él viene con su ataque, yo desaparezco de ahí y a la vez uso la cimera. Él va a venir con otro paso, no va a atacar al aire porque yo me he quitado. Va a venir encima de mí. Voy a volver a la distancia y sacar la frontera. Va a venir otra vez, sí, por favor. En distancia, me retiro, va leyendo. Y él va a volver a corregir la distancia para buscarme porque ya es medio. Me vuelvo a salir. Siempre me salgo hacia atrás en la distancia y de lado. ¿Vale? Claro, pero vamos a hacer un poquito dinámico. Uno, dos, tres, cuatro. Me quito fuera, y me quito fuera. Empezar despacito al principio, yo pararía cada golpe para analizarlo. Quiero decir, que él tire uno y ya va así. Y a las partes de ahí, no debería con ese puño llegarme sin un paso. Y tenéis que probarlo. A ver, tíralo. No se mueve. Sí, mete la cadera. Lleva, y te sigue lleva. Entonces tengo que estar un pelín más lejos. No mueves el pie. Y tenéis que analizar, mete el segundo golpe. Yo tengo que tener una distancia que aquí no me llegue, sin un paso. Cuando mete el tercero, igual. Si me pongo aquí, este puño lo he defendido, pero esa frontera está abierta. Me he quedado mal. Cuando él lo tira, tengo una distancia que si él quiere venir para ahí fuera, sin paso no me llega, así tengo un paso. Y en el último, igual. Solo tengo defendida esta frontera, esta no, porque él por ahí no llega. Para mí necesita un paso, y cuando haga ese paso, es que yo lo puedo usar para entrar a la punta o lo que sea. Entonces, al principio despacito, él hace un paso y un puño para entrar en distancia, yo me salgo y mirad a los que habéis salido del ángulo y de la distancia. ¿Vale? Si me ve aquí y me diga, pas. En el segundo, igual. Me salgo y me salgo. Tengo que mover para acá y saco los golpes con presión hacia adelante. ¿Qué se mueve primero? ¿El pie o la mano? Exacto, siempre va. El arma por delante, ¿no? Pero no me hagáis primero el paso y luego el golpe. Saco el golpe, me retiro. 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 Y aunque vaya para atrás, os veo con presión hacia adelante. 5 minutos con la guardia izquierda a la espalda y luego la cambia y yo sigo haciendo lo mismo. Me quito de ahí en medio, me quito de ahí en medio, me quito de ahí en medio y me quito de ahí en medio. Así que ustedes los machos de mayor. Vaya, está haciendo, ¿no? Deja el puño ahí estirado.
se pone en contra de Wingfight. Además, así vais a tener más espacio, no vais a notar bien y no estés comiendo. Yo voy. Dos. Se pone a la derecha el arte ya y él va conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pongo a la derecha, la de Wingfight y voy. Uno. Dos. A la derecha. Cuatro. Y vuelta a empezar. Ya vendría él con la izquierda. Así nos echáis que estar todo el rato yendo para hacia atrás. Cuando hagáis cuatro podéis tomar un descansito, pensar lo que habéis hecho bien, lo que habéis hecho mal, y vuelta a empezar, que hay mucho curso, tampoco vas a estar perfecto, ¿sí? Mientras que yo estoy yendo para acá, en una de estas voy a arrancar hacia adelante, ¿vale? Queréis ya empezar a hacer lo que sabemos hacer, la arrancada interior, la arrancada exterior, todo el trabajo, cinturón amarillo, naranja y oro. Solo que en vez de parado, primero empiezo para atrás. Entonces, vamos a hacer una sencilla. La espada viene por mí, yo me retiro. Pero ahora cuando viene por mí, en vez de retirarme, lo que voy a hacer es entrar en distancia. Tiro para adelante, en vez de para atrás. Como ya estoy en distancia, ya no puedo usar solo una mano, que está en la vista de las fronteras. Tengo que proteger las dos fronteras en el central, pues acaso hubiera venido cualquier otra cosa por dentro o por fuera. ¿Vale? Y ya. Atravesamos. Entonces, el primero para atrás, y ahora cuando viene por mí, entro para adelante. Bajo un poquito, meto el pistilo para adelante. Ahora me estiro la mano, porque no estoy manteniendo la distancia, me estoy metiendo en la distancia crítica. Entonces lo que quiero es, con el codo, proteger ese ángulo exterior que no pueda entrar, la línea central con la mano y la frontera exterior por aquí con la otra mano. Y según que meto aquí en distancia, cambio la diagonal y ya estamos para atravesar con puños en cadera. Aquí hay diferentes posibilidades. Si yo se queda un poquito más lejos, puede ser que esta esté en la frontera y ya está en tal, ¿eh? Si viene a por mí con mala leche, esta ya entraré y después atravesamos con otros puños, ¿vale? Entonces, la primera para atrás y ahora entro para adelante. Importante, las armas por delante, no entréis de cabeza, que te está atacando. Me retiro, armas por delante, entra la diagonal, una serie. Va a coger de la cuenta, ¿vale? Yo intento que venga por mí y arranco yo. Fuera de distancia me he pedido, estoy con mi guardia. Paco me rompe la distancia, estamos en distancia crítica, me está atacando. Yo me protejo y vuelvo a estar fuera de distancia. Como estoy fuera de distancia, no me ha hecho falta proteger esta frontera. Ahora Paco vuelve a romperme la distancia, lo que yo estoy haciendo es meterme en distancia crítica. Por eso tengo las dos fronteras cogidas, porque aquí se puede atacar con cualquiera de las dos manos. La frontera va en referencia a mi adversario, ¿vale? Aquí hay gente más alta y más bajita, no son mis manos en mi sitio. Tengo que poner en este lado una línea imaginaria del hombro al codo, allá arriba, un poquito más fuera que su hombro y más arriba. Ese es el punto a partir del cual, si él quiere venir por encima y por fuera con su golpe, no puede pasar sin tocarme la mano. Si me toca la mano, es donde podemos usar todos nuestros recursos de sensibilidad táctil. Y aquí igual, no es poner la mano ahí, ahí si sube el codo, me alcanza. Tengo que poner esta línea imaginaria que va de mi codo a través de mi muñeca hacia él, encima de su hombro. Que si él quiere venir por arriba, choque con algo sólido. Para que si me empuja o lo que sea, yo pueda empezar a hacer todos mis trabajos de protección. Entonces, me retiro, entro, importante, no entro girado, que se están algunos. Aquí me va a empujar, y a coger la espalda o a fijar. Entro hacia adelante. Los talones levantados, presiono hacia adelante, las enteras cogidas, la cabeza abajo, que no pueda pasar. Y esto solo es un segundito, según que apoyo aquí el pie, lo que hago es ya salir hacia afuera para poder atacar su eje por fuera de ahí hacia atrás. Y ya, pues metemos una grabada. Entonces, poquito a poco, cogiendo un poquito de fluidez, ya hago. Para atrás, y ya está, está por aquí. Para atrás, para adelante. Según que caigo el pie izquierdo, meto el derecho. Importante, las manos bien arriba, la cabeza abajo, las manos arriba. Aquí me puede alcanzar, sobre todo si tiene más alto que yo. Protegido. Para adelante. ¿Y qué pasa si mi adversario, en vez de poner la izquierda delante, pone la derecha y empieza al revés, lo que estábamos haciendo antes? Si me estaban preguntando por ahí, ¿yo puedo hacer lo mismo? Sí. Salgo del medio, entra por él, esto está protegido. Línea central, frontera y frontera. Y pasa, después probar con las dos guardias, lo mismo. Me quito, la campo, dentro, dentro y dentro. Vamos a ver.
y cuándo es que empezamos a enmierdar el ejercicio, porque al final él no me ataca, yo lo hago antes de que toque y además se hace aburrido. Aún es un ejercicio, pero fijaos que estamos haciendo, que él ataca siempre igual que yo hago lo mismo, pero que no sea siempre a la segunda. Yo voy a ir haciendo mi movimiento para atrás y que Paco no sepa cuándo ganar, pero voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Cuando yo decida, le meto mi arrancada. Pero a la primera, a la segunda o a la tercera. Así va a empezar a atacar sin tanto miedo y no sabe cuándo arranca. Y lo podéis hacer con la guardia izquierda o con la guardia derecha. ¿Vale? El ejercicio es el mismo. Pero no siempre él tira uno y yo arranco y ya estaba el tío viniendo de cabeza, yo no me quitaba, no estaba atento si me podía dar el segundo. Voy manteniendo mi distancia, fíjate tu espacio. Así que me decido. Esta está aquí, y ya me ataca ahora, y yo intento hacer el 1, yo no puedo, yo tengo que recoger esta mano o sacar esta, yo tengo estos dos golpes preparados. Entonces, para mantener el ejercicio, ahí me debería dar un segundito, hago los 4, me deja recuperar mi guardia, puedo hacer el 1, si no, estoy aquí, no puedo hacer el 1, si me quedo aquí no pasa nada, ella me ataca, yo saco ese golpe, pero ya en esta posición yo tengo o esta mano para recoger, o esta mano para sacar, pero no estoy para hacer este movimiento, estoy en otra situación. Entonces, si yo hago los 4, por ayuda de los que es importante, una vez que acabéis, que me deja preparar la guardia, y entonces puedo volver a hacer los 4, me deja recuperarme, y entonces, no estás hablando. Algunos lo estáis estresando porque está hecha pa, 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 y me pilla aquí y quiero hacer el golpe 1, aquí no puedo hacer el golpe 1, o hago este otro. ¿No seguís? Sí. Que me he quitado en el primero fuera de distancia y ahora en el segundo me he decidido a arrancar. Si él no me espera y está viniendo hacia mí, para mí es idóneo porque se mete en distancia, le cojo la contra y esta se la puedo enchufar a él. Lo perfecto es eso, ir a ponerse a mi adversario, no estoy haciendo la frontera. Entonces si él está viniendo, yo tengo un buen timing y esta le puedo dar directo, de luz, ya le pego y una rafa. Pero a veces no está tanto, me veo venir o lo que sea, y el tío echa para atrás, y esto está no en el eje, está protegiendo las fronteras. Y ahí tiene un poquito de espacio, puede ser que intente atacarme, o puede ser que intente frenarme, muy fácil, me viene para adelante y me mete las manos para bloquear mi entrada, porque ve que arranco por él, ¿vale? Vamos a hacer esta variación ahora. Que cuando yo voy a poner bis, me frena. Todo es lo más común del mundo, intentar que no te rompan la cabeza, la ya encima de ti, pues mete las manos en medio, ¿no? Te abres. Entonces él me ha atacado, me ve que arranco, intenta frenarme. Ahí tenemos el contacto, pues, abro las manos. Cuarta reacción. Codo. Cuidadito con los codos que cortan, ¿eh? Entonces, me retiro, arranco, me frena. Claro, está empujando sin cruzarme. Si me cruzara el eje en uno de los dos lados, tendría que hacer la primera reacción. Esto es otra cosa. Simplemente me frena las manos. Ahí contacto. Le dejo pasar y cuando viene, codazo en cuerpo. Con mucho cuidado, no os emocionéis con el codo, que le podéis hacer daño. Controlo la cabeza hacia abajo. Ya estamos. El saber caer. Sí, ahora. Todos somos anfiteatros. Síguenos.